Muy buenas tardes, buenos días para otros, a toda la comunidad que nos sigue. Vamos a hacer un análisis de Bitcoin. Y qué mejor que hacerlo cuando Bitcoin sube. No hay mejor momento para hacerlo. Porque por fin ha conseguido pasar esta línea de tendencia que viene desde diciembre. Madre del amor, hermoso lo que le ha costado. De momento la ha pasado. Vamos a ver que no nos haga un cataplón. Bien, lo que decíamos que era muy importante pasar esta zona. Esta zona era una zona muy, muy peligrosa, las dos líneas amarillas que tengo marcadas, ese margen. Eh, aquí nos ha marcado una resistencia, no ha llegado, no ha podido, de todas formas nos lo está marcando aquí el fractal perfectamente. Tenemos aquí las la rayitas verdes que nos marca como resistencia, los 10.445 aproximadamente. Eh, lo ideal, o como mucho, quisiera que se apoyase aquí. O en esta línea y volviese a recuperarla y recupere bien esta resistencia. ¿Por qué? Porque es tan importante estas dos marcas que tengo yo aquí. Porque si nos vamos al semanal, o oh, es que de ruido esto parece la bandera España. Vamos a ver. Fijaros que la línea amarilla de abajo nos marca esta y esta zona, esta resistencia que teníamos aquí este mínimo y este máximo que hizo aquí que no que no que no podíamos pasarlo y de la semana anterior igual necesitamos cerrar por encima de esa semana por eso este margen de estas dos líneas que tenía aquí en diario si las vemos bueno parece poca cosa parece poca cosa pero es que simplemente solamente esa poquita cosa nos hacía polvo la vela que cerró ayer ya estábamos hablando en el grupo de Discord que nos gustaba aunque terminó roja y nos hubiera gustado más verde, pero bueno, ya indicaba que había un rechazo muy claro de la zona. Eh, aquí hubo varios rechazos, rechazo, rechazo. Cuando ha vuelto a la zona, rechazo, otra vez que intentó más abajo, rechazo. Y de momento tenemos un día verde. Bien, pero lo importante es que este día verde, al menos, si va más arriba, bienvenido sea, ¿vale? Pero que lo ideal sería que al menos terminase por encima de la línea amarilla, la línea que nos marca los 10.330 aproximadamente. Porque es esa, ese mínimo semanal de la semana anterior que hicimos. Entonces, bueno, sería muy, muy, muy bueno eh, en, ese, en este rango terminar por encima del mínimo que hizo esta semana pasada. Si conseguimos cuanto más arriba tengamos esta vela, es mucho mejor, mucho mejor. Que ese cuerpo vaya, siga subiendo eh, y aunque sea, se quede un poco dudoso tal, al final, pero que sea verde y que sea superior a esta anterior, nos daría un indicador fantástico el que haya recuperado esta línea de tendencia que tenemos aquí marcada desde estos mínimos, que en diario parece un poco rara, pero en cuatro horas se ve bastante mejor del mínimo que hizo el 16 de diciembre junto con este otro mínimo que hizo aquí, y luego hizo de resistencia en esta zona, aquí, soporte aquí, soporte aquí, y luego en toda esta zona, pues nos ha hecho el caminito. Soporte, soporte, resistencia. Pues ahora esta es la que nos tiene que hacer de soporte. De momento es la más clara que veo. Hasta que no volvamos a coger, por ejemplo, esta naranja, que es bien buena, que viene desde el principio del movimiento. Abacanicada con la verde que tenemos de mínimos. Esta verde de aquí y esta naranja de aquí, que va a ser resistencia después. Por eso la, la he mantenido. Esto es muy, muy importante. Bueno, de momento en cuatro horas tenemos ya un retest aquí de la línea nitro. Cosa que es muy, muy buena. A ver si conseguimos que haga un cruce en cuatro horas. Pienso, cuidado, pienso, que aunque nuestra línea de medias siga subiendo en verde, el precio ya está muy bien, está en una zona muy buena, cuando llegue a hacer el cruce posiblemente vaya a ser un falso cruce. Posiblemente todavía va a ser un falso cruce y nos puede hacer una vuelta para luego ya si tirar, si, si el mercado acompaña. Vale, todo esto es si el mercado acompaña. Eh, a ver, vamos a ver. ¿Cómo estábamos de fuerza? Fijaros cómo teníamos... Que bueno, pues mira, la fuerza ha empezado a romper nuestra línea de tendencia que está aquí un poco rara porque la tengo en una hora. Ah, vamos a ponerlo en una hora. Ay, tenía los máximos, este y este nos lo ha roto, nos lo ha reventado. Y los mínimos que tocaban aquí y en este pico, ya deshice, tenía, antes lo teníamos aquí. De hecho, fijaros que de aquí... Un punto, otro punto, otro punto, nos dio el máximo anterior y nos ha da dado que ahora lo hemos roto. O sea, esta línea que nos venía muy bien, pam, 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 aquí hizo de resistencia y aquí está en resistencia, lo rompo, no lo rompo. Si se nos va más para arriba y se nos va a estos niveles, pues sería, sería fantástico poder subir. Pero bueno, de momento no echamos las campanas al vuelo porque nos está rechazando en una hora aquí. La zona de los 10.446. Vamos a ver si el mercado sigue con ganas. Y bien, y bien, bien, bien. De momento pinta, pinta bien, pero ya os digo, lo ideal sería que viniese, se nos apoyase aquí, para luego mm, coger un poquito y tirar hacia arriba. Que es lo que yo creo que eh, estamos viendo aquí en cuatro horas. El cruce, cuando lo haga, que sea un, un falso cruce, suba un poquito y vuelva a bajar. Hasta que esta línea, en vez de estar tan horizontal, empiece a ponerse inclinada hacia arriba. Que vuelva otra vez a tirar hacia arriba. Entonces es muy probable eso, el falso cruce, o incluso una cobrita, pero vamos, tiene más pinta de falso cruce. Depende de cómo siga la fuerza. Y que se vuelva a apoyar para luego tirar hacia arriba. Si el mercado acompaña lo de tirar hacia arriba, ya lo veremos. De momento es donde estamos, estamos ahí, bien, ole por la vela, porque ya nos hacía falta una vela que nos sacase de esta zona tan... Eh, voy a decir la puñetera vale porque es una zona muy puñetera por aquello que decíamos de que eh, en el gráfico de semana nos hacía polvo era, era una zona muy pequeñita vamos a quitar todo el ruido que tenemos aquí era una zona muy pequeñita entre esta parte de aquí abajo esta de aquí abajo este cuerpo este cuerpo esos dos cuerpos y el cuer esta parte de abajo entonces lo ideal era superar este mínimo que hizo esta vela de la semana pasada y e intentar que esta semana cierre pues lo más arriba posible si cierra aquí mejor que mejor pero mmm, vamos a ver las sorpresa del fin de semana es lo que metemos y que nuestra línea de medias a ver si conseguimos que la semana que viene vuelva a pasar a verde sería sería fantástico ya que tenemos la fuerza que bueno se ha regulado bastante bien fijaros de cuando empezó el, el movimiento como de una fuerza negativa en la zona verde en una zona casi prácticamente de entrada, ha subió, ha estado muy alta, luego se reguló un poco, luego ha estado bajando paulatinamente, porque a lo largo de todo este movimiento que se ha hecho de acumulación en toda esta zona, eh, ha ido bajando, se ha ido regulando, con lo cual, ahora que tenemos fuerza de mercado más que de sobra para poder volver a subir a niveles importantes, en vez de subir, fijar dónde estaba la fuerza antes, dónde está ahora, desde este nivel, fijaros la subida que hubo, pues ahora, desde este nivel de fuerza, un nivel muy parecido, si hay una gran subida, ¿vale? Si sí tenemos fuerza y tenemos una buena zona de acumulación para poder romper estas zonas de máximos. Imaginaros que ya. Fijaros cómo es la cosa. O sea, esto es. Aquí muchas veces hay que ver el mercado macro porque es muy interesante. ¿Vale? Desde esta zona de fuerza a esta zona de precio, toda la subida que hubo, estamos en la misma zona de fuerza, pero estamos. Fijaros. De 10.300 a un precio medio, para no irnos ni abajo ni arriba, un precio medio, de 4.500, fijaros el porcentaje que se ha más que duplicado desde aquí hasta aquí y estamos en el mismo nivel de fuerza. Que a lo mejor nos baja un poquito más todavía y se nos viene aquí, bueno, pero estamos en una posición mucho mejor que la que estábamos aquí cuando arrancamos para romper estos máximos, para desde esta zona poder romper estos máximos y reventarlos hacia arriba. Veremos a ver cómo se mueve el mercado en las próximas semanas. Creo que viene un septiembre muy, muy interesante. Vamos a intentar aprovechar este final de agosto lo que nos deje, sobre todo lo que nos deje, porque las ballenas están por ahí moviendo un poco de todo. En diario, esperamos que... Esto sigue hacia arriba porque se había empezado a poner rojo hoy. Cuando estaba el precio aquí, el, ya no sé, la línea de media se nos había vuelto a poner roja. Lo ha recuperado eh, muy bien para poder eh, ir hacia arriba. Aunque sea, bueno, es que en diario falsos, falsos cruces no, no suele hacer. Fijaros que hizo, hace estos, pero cuando está muy alcista es normal. Ahora está muy horizontal, ha cosido, lo que decimos que ha cosido la línea, entonces la tiene que coser. Y si después de volver a coser la sale al alza con fuerza, pues nos tendremos que ir, ¿veis? A por esta. Eh, zona en la que nuestra línea de medias marcó estos máximos de los 12.300. En esa zona tendría que ir. Si el movimiento es bueno, ¿vale? Es otra cosa que os quería enseñar. Si el movimiento es bueno, la línea de medias pasará por encima de esta, ¿vale? Veis que cuando tenemos una aquí, cuando hay un, un rechace y la línea de medias no supera la anterior, quiere decir que nos vamos para abajo. Esto es muy, muy, muy importante. Fijaros como aquí, línea de medias, línea de media super anterior y aunque nos fuimos para abajo, siguió hacia arriba. En este caso, veis que esta es más baja, esta es más baja que esta. Con lo cual, en cuanto a esta línea de medias, aunque el precio fue prácticamente la misma zona, estuvo buscándose ahí, fijaros cómo se va hacia abajo. No siempre es así, pero en un porcentaje muy alto de casos, cuando vemos que este seno de aquí es más bajo que este otro seno, nos piramos. ¿vale? que era una de las dudas que tenía yo en una hora, fijaros con este de aquí con este de aquí era más bajo, por poquito ¿vale? era por poquito, pero era más bajo que el anterior, con lo cual era muy probable que nos viríamos aquí a hacer por lo menos un, un cosido <laughs> ¿vale? entonces esto, esto vigilarlo, ¿vale? hay que vigilarlo, fijaros ¿vale? este fue a la misma altura ¿vale? con lo cual, bueno, pues era, era muy probable seguir Aparte, que bueno, eh, quitando el hueco, la fuerza luego empezó a subir muy rápido en Sevilla, pasó de la línea roja hacia arriba, era, 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 era fácil que nos fuéramos. Fijaros, mirad, este seno que viene aquí y el segundo es más bajo. El precio, más o menos, es muy similar como a la vez anterior, más o menos va a buscar la zona, pero el seno no llega, la zona verde no llega. En cuanto vemos que el rojo no llega por una zona por debajo, es que nos vamos otra vez para abajo. Esto es bastante importante. ¿Vale? Fijaros que en este, este es superior, este aunque baja, ¿vale? Tiene una pequeña corrección en esta zona. Estamos todavía muy. empezábamos a estar horizontales, todavía estábamos ahí intentando luchar. ¿vale? Y bueno, poquito a poquito este seno, este seno fue superior, este seno fue superior, este otro estuvo a la altura, más o menos, muy parecido. Entonces, fijaros que cuando un seno es inferior a, la, a, un, a un ataque anterior fuerte, fijaros, este es muy grande cae y este no pudo, con lo cual en cuanto se fue a rojo, nos vamos para abajo, eso es seguro. Esto en un porcentaje altísimo pasa así. En un porcentaje altísimo, veis, este seno, este seno es superior, la pasa por encima. En el momento que la línea verde pasa por encima, vale, quiere decir que estamos en un movimiento correcto. Y aunque luego corrige, ¿vale? Fijaros que pega un, un patabum. <laughs> este seno es inferior a este. Después de pasar por la línea nitro, pues otra vez para abajo. Qué pasó que los mínimos no, no fueron inferiores. Entonces, bueno, se empezó a horizontalizar hasta que llegamos a la zona de la catástrofe, que bueno, nos avisó, no lo dijo bien claro. Oye, que nos vamos para abajo y no nos lo dijo aquí, ni aquí ni aquí, no lo dijo aquí. Madre mía, madre mía, madre mía. Entonces, vamos a ver otra zona que es interesante. Vía, fijaros aquí. Estos dos senos son exactamente iguales, pero ¿qué tenemos que nos lo distingue? La caída en la fuerza. Utiliza la fuerza y encima luego nos viene el cruce, pues para abajo, para abajo. Pero fijaros siempre, sobre todo en, eh, cuando estemos alcistas, ¿vale? Que estos senos sean uno superior al otro. Este movimiento, veis que empieza a curvar, que sea superior al anterior. Entonces el movimiento es bueno. Si el seno no es superior al anterior, ¿vale? Fijaros, mira. Viene aquí, intenta subir, no puede. Incluso este, cuando intenta subir, es inferior a este. Vamos a ampliarlo. Esta zona. Es inferior a esta, con lo cual, ¡pum! Para abajo. Es otra de las particularidades que tenemos en el script que podéis que podéis ir viendo. Aquí pasó exactamente igual. Uno, un seno superior, bien. El siguiente seno se pone en verde, pero cambia a rojo muy por debajo de donde estaba el anterior. ¡Pata, pum! Nos vamos para abajo. Bueno, esto era lo que os quería decir en cuanto al Bitcoin por hoy. Evidentemente, con Bitcoin, con el cebollazo que acaba de meter, eh, las altcoins pues, están todas en rojo esto es así, Ethereum también está muy bien acompañando, haciendo la gracia, está un poquito peor, pero bueno, está bastante bien o sea, Ethereum yo creo que todavía tiene que horizontalizar veis que, que tenemos la Nitro en diario todavía baja pero vamos a ver cómo está en 4 horas ¿Veis? en 4 horas ya ha empezado a ir hacia arriba, nos va, va a dar un cruce para que nos va a dar un cruce por una vela muy grande, yo esperaría un poquito a confirmar esta rotura, por ejemplo si, si tira de 200 para arriba Puf, puede, ser, puede ser muy bueno. Incluso aquí, esta zona. Sí, 200, 200 200. Si esta, si esta zona la consigue romper bien, pero vamos a esperar a la siguiente vela de 4 horas. En una hora está disparado. ¿vale? Hizo el cruce de medias. Aquí, nuestros cruces nitro y la bola de dragón. Patapum. Automático. Fue, ahora ha he hecho dos senos. Veis que este es inferior, pero le está salvando igual que al de Bitcoin. Hizo uno superior, otro inferior. En este caso están mucho más diferenciados. Si no llegase por la reacción de Bitcoin, posiblemente hubiera hecho un corte aquí hasta este soporte. Para luego volver a la carga. Pero bueno, lo ha hecho así, bienvenido sea. Así que bueno, vamos a ver qué tal qué tal siguen saliendo las operaciones. Enhorabuena a todos los premiados. Eh, tener cautela, ¿vale? Tener cuidado, porque todavía este movimiento eh, no quiere decir que estemos yéndonos a las nubes ni cosas por el estilo. Eh, recoger los beneficios que podáis eh, si tenéis operaciones abiertas que tengan que seguir más adelante recordad que aquí tenemos veis tenemos fijaros la zona de los 10.593 los 10.600 vale es una zona importante aquí nos marcó una, un soporte aquí nos marcó una resistencia importante la podemos llevar un poquito hasta la zona de arriba, los 10.600. Entre 10.580 y 10.630, más o menos, ahí tenemos una zona que puede haber resistencia. Los 11.000 prácticamente, 10.950, vale, tenemos otra zona y de ahí para arriba. O sea, esto es el nunca acabar. Nos resistimos a parar. Así que bueno, vamos a ver si cierra este gap que nos hizo aquí. Si cierra esto, bueno, sería espectacular. Nos daría muy buenas oportunidades. Cuidado. Cuidado, ¿vale? No nos emocionemos tampoco, ¿vale? Empecemos aquí a meter pa, 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 pa. Lo normal es que se nos venga, pues, a la zona de 10.600, es la primera zona. Eh, vamos, lo normal, digo yo. <laughs> lo ideal sería que se nos venga a esta zona de 10.600, esta zona que tenemos aquí. Eh, para mí, yo preferiría incluso que se acostase sobre los 10.330 aproximadamente. Y a partir de ahí, pues, oye, empezar poquito a poquito. A, a subir, veremos a ver cómo, cómo baila Miguel, pero para mí eso es lo ideal que se acueste aquí, o si pasa a esta, que se acueste sobre esta, para coger un poquito de dinerito antes de esta línea que tenemos aquí de tendencia, tan simpática que tenemos que pasar, la azulita. La pongo ahí para que se distinga bien, porque a ver, yo me, yo me aclaro con mis con mis líneas, pero eh, joder, que coja un poquito de dinerito por aquí, venga aquí, coja dinerito por aquí, la atraviese, y si no. Pues por lo menos que esta línea verde de punteada nos la mantenga sería lo ideal, sería perfecto. Así que mmm, vamos a ver cómo va, vamos a ir avanzando y en eh, nuevas sesiones daremos más datos. Como siempre os digo, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.